Bueno, ¿cómo están mis patroncitos y patroncitas? Bueno, nuevo unboxing de She Got Opening Bag, como quieran llamarles. Si no están suscritos o suscritas a este canal, suscríbanse ya para más videos. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. Vamos a poner acá. Campaña 16, ¿eh? Sí. Tanto que la promocioné esta campaña. Claro que no, que nos trae esta campaña. Bueno, acá tenemos, qué rico aroma. Bueno, yo lo pedí porque me gustó el Adventure, me vino el tarjetón con la otra vez en campaña 15, entonces a mí me gustó, así que bueno, es muy cítrico. La plumita ya la había como es. El tarjetón, viene con tarjetón. El tester, entonces como que yo ya lo había probado. Y en este mundo, este, como She Got, crea tu mundo. Destapá y descubrí la fragancia, ¿qué es esto? Así que para mí desde el tarjetón yo ya lo como que lo veía súper rico. Así que no lo voy a abrir porque es masculino. Y yo para... qué rico, es muy masculino, pero es riquísimo. Tanto es así que hasta me lo pondría yo. No es unisex, es masculino, bien masculino. Pero podría ser unisex. Es muy rico, la verdad. Se los recomiendo para estoquearse. Ganar puntos She Got, éxito She Got. Y nada. Acá te dice todo en el mundo She Got. Acá. Pero tenemos la venta anticipada en campaña 17 del Candy, que es uno de toilette, y se lo dejé en mi grupo de WhatsApp. Unite a mi grupo de WhatsApp, que tengo fotitos de eso. La verdad que yo lo probé ya y está muy muy rico. La verdad es dulce, pero la vainilla viene equilibrada, no es una vainilla que te hace doler la cabeza. Es dulce, alegre y juguetón. Es como un bonobón, una cosa así. Así que el envase. Así que bueno, ya después lean bien el mundo She Got y van a ver que es súper, súper lindo. Bueno, Marcel Can. Acá dice Marcel Can, no dice Marcela Tan. Bueno, Marcel. Yo pensé que era Marcela Tan. Bueno, este en talle 2 me pedí. Miren qué lindo. Qué lindo talle. Y así. Y esto es azul. Me encantó. Tiran bastante bien, es buena tela. Me gustan más las de Juana Bonita, si tengo que compararlas. Pero está buena la tela. Media como que no va a durar mucho. Pero por eso les digo que Juana Bonita es buena la lencería que tiene y la ropa. Este es de Juana Bonita. Ah, me halagaron la cosa. La joya. Una chica. La portera del jardincito. De mi nena. Me halagaron, así que ahí ya puse el catálogo de Avon. Y les muestro de paso. Yo sé que estamos en She Got, pero bueno. Acá yo llevo todo a todos lados esta mochila. Hasta que me canse. Porque yo me canso o se descoso lo que sea. Ahí está mi baby. Ahí vino del jardincito. Acá vamos a hacer desastre. Y es lo mismo, la verdad es que She Got no escatima en... Yo le siento un praliné. Sí, acá dice las notas, ¿eh? No veo un choto, pero le siento un praliné como de avellana y chocolate blanco. Frutos rojos y vainilla también. A ver qué pasa. Bueno, tiene de todo, la verdad. Tiene cherry, ananá, banana. Es muy, muy dulce, frutal. Un praliné de chocolate blanco con avellana. No lo dice avellana, pero yo lo siento eso. Coco, praliné, almizcle, un praliné, todo un fondo de como de chocolate blanco. Bueno, todas las notitas acá y todo lo que te dice, que te sumerge y bueno, y todo.
Bueno, sigamos. Así que el envase está muy bonito. Capaz que. No sé por dónde. Me gustó más este, el Adventure. Bueno, a ver acá. Yo me pedí los dos talles. Ay, qué bonito. Que bueno, todo lo que sea de la Virgen de Guadalupe o santería a mí me encanta. Yo soy fanática. Yo de unas cosas que me hubiera gustado tener, un negocio de. Talle 3. Bueno, vamos a sacar este. Vamos a poner este. Vamos a ver. Nunca veo. Creo que sí, esto se despega rapidísimo porque el crucifijo se me despegó al toque, pero el del anillo no. Claro, no lo usé porque era re grande. Bueno, talle 3 en el dedo gordo, porque yo no tengo no soy muy con los dedos gordos. Va, el dedo gordo no, el dedo mayor. Pero bueno, a ver acá. No, me queda re, o sea, no, en el dedo gordo tampoco va. Vamos a ver el talle 2. Pero en el talle 2, este es plateadito. ¿Ven? Acá la Virgen de Guadalupe. Ahí. A ver. Y este es doradito. El talle 2. Pensé que me iba a agarrar el talle 3. Talle 2. Vamos a ver. No hay mucha diferencia entre los talles. No hay mucha diferencia, así que es lo mío es talle 2, igual que la bomba. Miren, y el doradito es así. Acá está el doradito y el plateado. Seguro que este doradito se va a la mierda. Sí, me entra en el mayor. Así que nada. No, el talle 1 sería entonces. Bueno. Muy bonita la Virgen, ya me la pongo ya. ¿Dónde está el otro? Acá, pues no me gusta perder los anillos. Así que acá ya no iría esto. Pero bueno. Bueno, después me fijo. Tengo un montón de. Mi mami, ¿dónde estás? Está jugando. Bueno, vamos a ver. ¿Y te gustó, mami? A ti. Cumplió 3 añitos. Este es el anillo de la vida. Bueno, miren este. Ay, qué bonito. Es de tela de poliéster. Neoprene no es. No dice nada. Sheepgarden. Sheepgarden. Que mi clientela voy a la feria y no eligen violeta, claro, tengo a precios imbatibles, violeta, bon, amodil, pero llegó es como que lo pasan y el perfume es re rico. Me dicen, o sea, quieren ese perfume, yo te puse este, el de Gigot, y ya como dicen Gigot, y no sé, como que no están como muy. Con la marca. Pienso que tienen metido más el mundo Modil, el mundo Avon, mucho Avon. Entonces, claro, Avon compite mucho y bueno, nada. Mucha violeta, entonces, bueno, nada, como que no pisa muy fuerte esta marca. Pero yo les digo que está muy bueno. Este esmalte es de Gigot. Está muy bueno. De hecho, le trato, me esfuerzo más en promocionar Gigot que las otras se venden solas, pero bueno, lo que pasa es que las otras son más caras, claro, quieren calidad de coso, pero esta es calidad y está bueno, si no, no lo vendería yo. Miren esto, igual esto es para mí, lo voy a probar yo. Este es un lila y el otro no sé, como un celestito, no sé, como tornasol, holográfico, es turquesa. Yo no lo veo nada turquesa, mi pared es turquesa. Es como un celestito bien suave. Y bueno, y esto lo voy a probar yo. Y este es un lila, ¿no? Bueno, un lilac. Lilac, lilac, en inglés holográfico. Es como que es Spanglish, como Gigot, como que te pone palabras en español y después te pone la siguiente palabra en inglés. Holográfico, lilac. Lila holográfico.
¿Dónde tenía que haber puesto los graphic lighter? Pero bueno, este de los Diva Chicos. Bueno, los que estaban en las ofertas imperdibles y todo eso son estos aceititos. Estaban buenos. Esto es de vidrio, chicas, ¿eh? Sí, es de vidrio. No es el aceitito y está re bueno. Que así se mantienen los activos. Antiestrés, óleo corporal. Entonces lo ponen esto, el óleo, en sus manos. Calienta las manos y masajea. Y lo pueden poner con una crema para poder abaratar cosas, ¿no? Poner una crema así ya. Como la crema de litro. Bueno, lo vamos a abrir. Como la... Igual estaba casi abierto. ¡Qué rico! Y esta es de lavanda, me parece. Yo me acuerdo de la ruda y la lavanda. No dice acá. Dice antiestrés nada más. Pero para mí, como es celestito, lila, perdón. Ahí no se ve muy bien, pero es como lila. Para mí es lavanda. Y este, que es medio verde con rojo, acá dice ruda. Y no, y acá dice antiestrés. El antiestrés seguro que es la lavanda, ponen mucha lavanda. Hoy yo hice curso presencial de aromaterapia. O sea, hace un montón de tiempo. Entonces estas cositas me encantan. Bienestar emocional, óleo corporal a ruda. Incluso yo hago el aceite de ruda. Porque en casa, acá no tengo nada de ruda, porque es una zona fría, se quema todo. Pero en casa no me agrada mucho el pozo de este, como no tiene aroma de ruda. Ruda hembra, me parece, ruda macho, no sé, yo hago de ruda macho y es riquísimo el aceitito. Hay un video acá en mi canal de ruda macho. Está muy bueno para la artrosis, para todos los dolores. Dicen que no es bueno, recomendable tomar la ruda macho cuando estás en embarazo, porque te da contracciones y es bueno para cuando vos querés provocar las contracciones y el aborto, ¿no? El aborto o el... ¿cómo es? O el parto. Eso, el parto de la criatura. Así que la ruda no hay que... Bueno, en cuanto la ruda no hay que tomarla cuando estás embarazada, una cosa así. Y tampoco, si vos querés frenar la menstruación, sí, podés tomar ruda, pero jugar con eso no está bueno. Así que, pero la ruda está buena para cuando tenés dolores de artrosis, algo así, no. Vayan a los videos que ahí les expliqué todo. Bueno, este está buenísimo, es más, la tela más gruesita que la otra, y creo que es el mismo talle 2. Ok, dice. Talle 2, el patito, y es lo mismo, pero esta me parece que es más grande que esta, así que nada, la confección más o menos. Ah, y acá está el otro holográfico. Ah, escuché como una alarma. Este es un rosa que me encanta, che. El rosa, un rosa holográfico muy lindo, tornasolado, así que nada. Esto está bien. Bueno, acá tenemos Viva la Piel Naturaleza de Manzanilla. En amarillito. Pastel. Ahí hay una margarita. Estas margaritas de ahí, un montón. Wow, no tiene la ¿cómo es? La tapita de seguridad. Para las que siempre preguntan o lo que sea, cómo viene. Tipo. Riquísimo, es como que te calma un poco la piel. Claro, manzanilla. Tiene un buen, rico aroma, es muy, muy imperceptible el aroma. Así que yo huelo muy bien. Así que está buenísimo. Cruelty free, whatever, ¿no? Manzanilla, hidratación suavizante, claro, es como más calmante. Crema para el rostro. Muy buena las cremas de Gigot y económicas, así que nada. La de Millanel estuve viendo, se fueron al carajo. La Hydra, por ejemplo, de lanzamiento, que los lanzamientos son más que nada. Y 2.800 una cremita, así. Así que bueno, vean precios porque. No sé.
Como que está todo medio heavy. Y para que no se te seque la piel, realmente. Bueno, no sé si por algún lado estará. ¿Me dieron dos? O yo pedí todos. Pero bueno, siempre parece que hay faltantes. No sé, a ver qué. Vamos a ver acá. Vamos a ver el dispositivo que nunca veo. Ay, qué rico aroma, chicos. Qué rico. Pero me parece que de la crema, la manzanilla. Bueno, no disponibles estos cosos, los otros, no sé cuáles venían, si estos dos, creo que venía uno más o dos más, creo que vienen tres o cuatro. Bueno, acá el verde y el lilac, seguro, metallic del delineador líquido. ¿Ven que les digo? Le mezcla el inglés con el español, el sudor. Spanglish. Y este no sé qué carajo es. Bueno, verde. Vamos a hacer, decir, verde, verde navidad y verde. Vamos a hacer un swatch ya mismo. Oh, wow, not much. Acá, ahí, el verde. Y es un verde oscuro con brillita, pues no, no es con brillita, es raro. No es como la tapa es divina de navidad, pero no. Y este tiene bastante líquido, hay que sacarlo un poquito porque si no te pones en el ojo y ya. Vamos a hacer un trazo bastante bueno, pero ya les digo, no es, digamos, bastante oscurito. No es como lo que yo esperaba. Yo esperaba como que sea así, como la tapita, ¿no? Nada que ver. Son más oscuritos los tonos. Así que, y no son tan. No son nada brillosos. Yo pensé que venían con glitter, una onda así, esos que se ponen. Los pongo yo, lo que me gusta lo pongo en Insta, lo comparto. Bueno, y después, ¿qué más? Creo que no hay más nada. No, ya está. Así que bueno, eso es todo. Gracias a Dios. Bueno, voy a poner todo esto acá. Vamos a hacer masajes. Y ¿qué les iba a decir? Nada, ya les voy a hacer algún. Yo eso de sacar fotos y todo eso algunas veces es como que no tengo tiempo para hacer eso. De hecho ahora tendré que estar corriendo, llego a ver a mi hija. Yo siempre estoy con ella, la verdad que. Es mi vida, entonces no tengo tiempo de hacer todo. La verdad que no, algunas veces digo tendría que hacer, y después por recargar mucho el teléfono tengo que borrar videos. Por ejemplo, borré videitos de Natura que son de muy poquitos segundos, pero bueno. Así que bueno, vamos con todo menos sin miedo al éxito con el candy, con esta campaña, que miren las candor. Las candor son divinas, ternura, amor y caricia. Me encantó, la esponjita de regalo. 1500 pesos, ¿qué te compras? En Carrefour, que tiene los precios justos, justos, están mucho más caros. Así que denle a los catálogos de Gigot, que están buenísimos los precios. Y bueno, nada. Y es calidad. Si no, yo no lo vendría. Así que bueno, nada. Esta es mi humilde opinión. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like al mismo. Y nos vemos en un próximo videito. Besitos.